Maestra Lourdes, yo quiero hacerte una pregunta, Pancho. A ver, porque veo que los jóvenes preguntan, qué propuestas. Yo también quiero preguntarte, ¿qué harías por los adultos mayores? También ellos quieren tener una mejor vida, una mejor comodidad para sus capacidades que tienen. Esto te lo pregunto porque yo ya soy una persona mayor, pero yo veo un asilo donde hay mucha gente enferma, personas que también están enfermas y ya llegan a edad y sus familiares no los quieren, ya no sirven, ya estorban, están buscando un albergue donde ponerlos. Entonces, las personas de la tercera edad todavía podemos dar muchas cosas buenas, tanto a los jóvenes como a las otras personas, por nuestra experiencia. Yo digo esto porque, mira, los jóvenes preguntan que qué van a hacer. En primer lugar, si tú llegas, y espero en Dios que llegues a ser gobernador, los jóvenes no solamente te dejen el cargo de que qué vas a hacer, tienen que tener mucha ayuda de sus familiares, porque el joven es como ve en su casa, como lo educan. En el colegio creen las mamás que los mandan y también los van a educar en el colegio. No, la educación viene de los padres, de cómo son los padres. Los ejemplos lo ven de los padres, el cariño que tiene que darle los padres a los hijos. Ahora saben cómo te dicen dónde van y de repente te viene tu hijo, te avisan que ya está muerto o que está en un antro y tú estás feliz en tu casa y no sabes por qué. Porque ahora las mamás le tienen miedo a los hijos. Ya no hay así de que la mamá es buena. Pero yo lo que más te pregunto, ¿qué harías para los adultos mayores? ¿Qué es? Gracias. Tenemos una propuesta de una pensión universal para todos aquellos adultos mayores que no aplican por algún motivo a 70 y más, que es del gobierno federal. Para aquellos que no tienen una pensión del IMSS o el ISSSTE, en mi gobierno les vamos a garantizar un ingreso mensual para que tengan para su alimentación y su vestido básico. Creo que si le han dado sus mejores años a Yucatán, es una obligación de nosotros, no como gobierno, sino como sociedad, garantizarles una vida digna en la tercera edad. Aunado a esto, tenemos que promover espacios culturales donde el adulto mayor pueda ir a distraerse, porque muchos caen en depresión, porque no tienen dónde comunicarse y convivir con gente similar a ellos. Por lo tanto, hay que generar esos espacios de una buena y sana convivencia en la ciudad como en los municipios, y también queremos promover a Mérida como un lugar de segunda residencia. Ese turismo que puede venir porque ya son pensionados en estados de América del Norte o de Canadá, y para eso queremos reactivar el centro histórico de Mérida, rehabilitar esas casas que pudieran ser adquiridas por adultos mayores que vengan, y esto va de la mano con una mayor seguridad en el centro histórico, y también promover las carreras de geriatría, que son esos profesionales expertos en atender al adulto mayor, porque ahora, si bien en este momento somos una ciudadanía joven en su mayoría, vamos todos para allá, y en los próximos 25 años, entonces ya va a ser mayoría una generación de gente de la tercera edad, y tenemos que prepararnos para que nuestra ciudad tenga buen acceso y buena atención a los adultos mayores que vamos a ser nosotros. Muchas